perfecto. Ya estamos de vuelta acá en la mañana de RTC. Estamos en vivo, estamos en directo. Sí, son las 9 de la mañana con 42 minutos y nosotros les seguimos acompañando en esta su mañana con toda la energía. Un saludo especial a todos los que nos siguen, a todos los que se nos unen diariamente, a todos los que de cierta manera también se acompañan con este programa que lo hacemos con mucho cariño desde acá, desde Iquique, desde el edificio consistorial para ustedes, con mucho amor. Estamos junto a Rodrigo Oliva y estamos junto a Matías Ramírez, que es concejal de nuestra ciudad y que también son parte de un proyecto que están armando con el tema de migración. El tema migratorio que hoy por hoy está en boca de todo a propósito de lo que ha pasado con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, con toda esta controversia que se ha hecho por parte de los sectores latinos y especialmente lo que han visto en la migración una oportunidad para poder desarrollarse. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Rodrigo, Matías. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Igualmente. Perfecto. ¿Pasaron bien las fiestas? Sí, o sea, todavía no termina la fiesta, claro, así la que fiesta sigue. ¿Están esperando año nuevo? Por lo menos sí, por lo menos no hay que quejarse, el viejito Vasco se portó bien. ¿Matías, se portó bien? No, todo bien, tranquilo. Bien. Lo vimos en una actividad que estuvieron desarrollando. Bueno, tuvimos varias visitas acá en el Consejo Municipal de varios jardines infantiles. Se agradece el espíritu de varios niños que vienen acá a pasar la fiesta. Y la Navidad es de los niños, así que hay que incentivar ahí. Mi hija estuvieron bien regaladas, así que esperemos que ahora el año nuevo le toque a los grandes ahí con el show pirotécnico ahí en Cabañas. Buenísimo, dicen que va a ser espectacular. Ojalá salga como ojalá nosotros esperamos. Perfecto, me parece muy bien. Vamos a hablar sobre la Fundación Praxista, hoy por hoy tratando de incentivar y hacer conciencia de cierta manera en lo que tiene que ver con este tema que yo recién comentaba. Y van a hacer un lanzamiento de un libro. Sí, lanzamos un libro, perdón. Se llama Contrabandos. Nosotros como Fundación Praxi estábamos muy preocupados en cómo se estaba de alguna manera desarrollando el debate en temas migratorios. Creemos que es un tema que se debe abordar desde una perspectiva un poco más compleja de cómo lo hemos venido tratando y particularmente cómo lo recoge la política. Tú bien nombrás el fenómeno Trump, en donde la imagen del migrante termina siendo una imagen simbólica o como un enemigo de la sociedad a la cual llega. Y eso nosotros creemos que en una región como la de Tarapacá es necesario intervenir. O sea. Y en ese contexto es que en conjunto con la Fundación 921 lanzamos Contrabando. Contrabando es un resumen, una síntesis de coloquios realizados en la Universidad de Valparaíso en un contexto de una iniciativa que se llama Mar con Bolivia, metiéndonos también en estos debates medios quisquillugos que hay, se plantea como en el discurso oficial que es Mar para Bolivia, como diciendo que Mar para Bolivia es menos mar para mí. En un contexto en donde la historia de ambos pueblos, de ambas naciones, se presenta de manera muy cohesionada. En ese sentido, Contrabando hace una invitación de intelectuales bolivianos, chilenos, académicos de distintas universidades del país también y de Bolivia, a pensar la historia con Bolivia, en un contexto distinto a cómo se ha planteado desde la dinámica oficial. Y en ese sentido nos parece sumamente auspicioso que tenga un eco en la política también. O sea, en definitiva, lo que modela la sociedad, lo que modela las relaciones sociales, es la forma en que se institucionaliza el pensamiento. Y ahí la política juega un rol fundamental y ahí estamos al debe. O sea, el recurso xenófobo es un recurso muy habitual a la hora de poder restituir cierta popularidad o a la hora de poder situarse, ¿cierto?, de manera muy, muy superficial en la encuesta o en la subjetividad de la gente, entendiendo cómo se plantean estos temas en esta región. Bueno, y prueba de ello, Rodrigo, Matías, que hoy por hoy el debate político, y especialmente los principales candidatos presidenciales, lo que aspiran de cierta manera que este año poder ser presidente, uno de ellos, es poder plantear el tema el tema migratorio. Se toman de un tema que hoy por hoy, lo volvemos a poner en contexto, está en voz de todo. No, mira, yo creo primero agradecer a la Fundación Praxis por desarrollar esta actividad, primero un lanzamiento, un libro que entrega diversas perspectivas de cómo se debe tratar el tema migratorio, pero también genera una discusión. Yo creo que es muy importante que se genere este debate, particularmente el lanzamiento fue en la Universidad Arturo Prat y se dio en el seno de la universidad. Y es importante ir levantando este tema porque, como bien señalas tú, ya hay una discusión presidencial. Y ahí ya nos empezamos a polarizar. Hemos visto en Europa, en Estados Unidos, donde el tema migratorio se ve con cierta odiosidad. O sea, se quieren cerrar las fronteras y, en definitiva, generar un problema a personas. Nadie quiere migrar porque sí. Eso hay que tenerlo claro. La persona, el extranjero que llega a otro país, no porque quiera irse de su país, sino porque necesidad, bueno, en Europa por casos de guerra, acá por temas económicos, buscan una proyección en otro país.
Y la idea, nosotros hemos trabajado actualmente en un proyecto que se lo hemos planteado al alcalde Mauricio Soria, que inicialmente ha estado de acuerdo, en crear una oficina de migración para eliminar los dos focos que hay respecto a la migración. Uno, este tema de discriminación, de decir que acá hay que cerrar la frontera y sacar a todos los migrantes. El segundo, que habla de que, mira, ellos vienen a aportar. Y nosotros queremos generar en realidad ninguno de esos dos enfoques, sino un tercero, que es la migración como un derecho humano. Ah, si al final nosotros tenemos que humanizar la situación. Acá no estamos hablando, no es necesario que el extranjero necesariamente venga a aportar de una manera brillante a nuestro país. No, son personas que vienen a tratar de satisfacer sus necesidades que en muchos casos en su país de origen no la encontraron. Y de ahí yo creo que los municipios tenemos que hacer un gran esfuerzo. Proporcionalmente Iquique tiene la mayor tasa de migrantes del país, junto a Alto Hospicio, que Alto Hospicio tuvo un crecimiento exponencial respecto a los migrantes. Y acá tenemos muchas colonias, tantas colonias de bolivianos, de peruanos, de colombianos, dominicanos incluso, más allá de los pakistaníes y nacionalidad oriental. Entonces, hay materia prima para trabajar en una oficina de migración que se haga cargo desde el municipio de buscar mejores integración a nivel educacional, de salud y también de generar las facilidades. Acá nosotros no estamos acá con las expulsiones, nosotros no estamos acá con cerrar fronteras. Yo creo que si uno tiene que pensar en el entorno latinoamericano, que en definitiva el día de mañana es lo que nos hace grande. Nosotros acá el discurso de la integración en Iquique al menos lo tenemos muy, muy conocido, gracias al mismo municipio particularmente, pero la idea es darle herramientas al mismo municipio para que se haga cargo de la situación y poder ir solucionando de manera paulatina esta problemática y no caer en estas discusiones de odio que yo creo que al final ya hay muchos incluso personeros de derecha actualmente que ocupan cargos públicos en nuestra región que están muy de acuerdo en ese tema de ir generando esta odiosidad y hablar de sacar a los extranjeros. Nosotros estamos en contra y ojalá el municipio se haga cargo de esa discusión y empecemos a generar conciencia de que los migrantes también son uno más, igual que nosotros. Un informe más macro, qué importante aquello. Matías, tú como abogado, es importante que la gente pueda entender en la casa y pueda diferenciar entre el concepto de ilegal e irregular, porque tal vez lo que ha pasado acá en nuestra ciudad o bien en el país en el tema de la migración propiamente tal es aquello. El poder dar la diferencia y para que la gente comprenda más o menos. Sí, o sea, primero hay que aclarar que el régimen migratorio en Chile lleva muchos años, está del 74, fue un decreto creado en dictadura, donde se genera muchas trabas respecto particularmente a la posibilidad de regularizar una situación migratoria. Como bien señalas tú, el ilegal, para entenderlo, es aquel que entra sin ninguna visa o permiso, por pasos fronterizos no habilitados generalmente. Pero insisto, siempre desde una posición de vulnerabilidad. Eso siempre hay que tenerlo súper claro. Ninguna persona cruza un paso ilegal en medio del desierto por gusto, sino porque efectivamente está escapando de una situación compleja de su país de origen. Nunca nadie quiere abandonar su país natal. Nadie. ¿Ya? Y bueno, los irregularidades, los que están en posición de irregularidad son particularmente aquellos que ingresan con visa muchas veces de turismo y se quedan trabajando y muchas veces también en un marco de precariedad. Lo vemos en los cargadores de zona franca, que hay muchos que sin contrato de trabajo, no tienen imposiciones. Y también esa situación hay que regularizar, también hay que hacer un... En eso el gobierno ha fallado, por ejemplo, con el tema de la gobernación y la oficina de extranjería. No solamente tenemos tasas de expulsiones gigantescas, y expulsiones sin sentido. La mayoría de las expulsiones acá en nuestra región, más del 50% son revocadas en tribunales a través de recursos de amparo, porque carecen de fundamento. ¿Ya? Porque se expulsa gente que lleva 10 años, que tiene familia, que tiene hijos chilenos. Entonces, al final del día, también ahí el gobierno, particularmente el gobierno regional, ha tenido una falla sustancial en cómo ha tomado el tema migratorio, siempre buscándolo desde una sanción, más que buscar una solución integral al problema. Perfecto. Rodrigo. Me gustaría contar algo preciso, que como bien dice Matías, o sea, la construcción de este sujeto migrante como peligroso para la sociedad chilena
también tiene un sesgo de clase importante. O sea, no es cualquier migrante el que hoy día está en situación de discusión, ¿no? Sino que aquel migrante, trabajador, ¿cierto? Generalmente de los países vecinos, que entra en condición de vulnerabilidad y de alguna manera empieza a buscar la forma en la cual poder subsistir, y ahí se acopla un relato sobre delincuencia, sobre tráfico, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, el futbolista que viene a jugar al Deportivo Iquique, que es de otro lado, es migrante también. O sea, hay una situación en la cual el tratamiento es distinto. Es diferenciado. Y, claro, y eso tiene que ver mucho con el oportunismo en cuanto a la política, que bien plantea Matías, en decir que ciertos tipos de migrantes en ciertas condiciones pasarían a ser ilegales y pasan a ser peligrosos. Perfecto. Rodrigo, bueno, el libro trata también de, aparte del tema de migración, del concepto sociocultural, económico también, que puede ambos países, en este caso Chile y Bolivia, poder aportarse mutuamente. Conversemos también sobre ese tema. Claro, el libro en definitiva se mete en los temas diplomáticos que hay entre, o la forma en que se aborda la diplomacia entre Chile y Bolivia. Y lo que busca es básicamente representar eso, es que la historia entre los dos países es una historia rica en cuanto a contenidos, tratados, integraciones, hay comités cívicos en cuanto a Chile-Bolivia, hay ciudades que se integran en el mismo Iquique, un caso de eso, pero a eso se le superpone un relato oficial, ¿no? Un relato en el cual nos presentan a Bolivia como un país en constante tensión, en una constante inestabilidad, agresividad con Chile. Y ahí hay una interpretación distinta. O sea, lo que busca el libro es básicamente cuestionar los fundamentos sobre los cuales se constituye ese relato. O sea, el concepto de Estado, por ejemplo, el concepto de frontera, el concepto de migración, es decir, que el problema no es la migración, sino el problema es la xenofobia con que se construye la política, por así decirlo. Entonces, en ese contexto, nosotros consideramos que es un aporte para poder diagramar la forma en que se va a abordar el tema en distintos niveles, o sea, en el circuito intelectual, qué están procesando las personas que están trabajando el tema. Contamos en el lanzamiento con la participación de dos académicos destacados de la UNAP que nos compartieron sus puntos de vista, y es súper interesante ver que la UNAP de alguna manera también está recogiendo el tema. ¿Cómo se lo está procesando la política? Como bien dice Matías, hay una institución hoy día, el municipio, que tiene la responsabilidad y la iniciativa para poder llevar en Iquique políticas comunales que sean un poco más adecuadas. Es lamentable ver las filas que se arman en la oficina migratoria, sí, en donde hay cupo, en donde se empieza a decir, no, que vienen a hacer cupo porque están guardando el lado, bueno, como sea. Eso no es presentable en una sociedad que se dice democrática y cada vez respeta los derechos humanos. O que, ¿no?, va rumbo al desarrollo. O, ¿no?, que va rumbo al desarrollo. Entonces, en ese contexto, el libro muestra una síntesis bien general de la forma, y aborda una interpretación distinta también de los temas que se han llevado a cabo desde la relación Chile-Bolivia en este caso, pero pueden haber muchos otros ejemplos. Bueno, comentarle que hace una recopilación de intelectuales, en este caso de profesores, de docentes y también gente entendía la materia de las relaciones interculturales que tiene Chile y Bolivia. De ambos, sí, países se ha recopilado esta información, y que es fundamental de cierta manera para que la gente pueda conocer un poquito más sobre la historia, por qué y de cómo se está dando. Claro. Importante ese concepto, no es para, sino con. Con. O sea, un concepto que busca decir que, bueno, la historia latinoamericana ha estado cruzada en relaciones cooperativas entre los pueblos. No tiene por qué ser una relación en la cual uno mire como amenaza, particularmente al que está cerca, ¿no? Y al que viene. En la época, por ejemplo, boliviana, en un libro de Julio Pinto, de Tragedia y Rebeldía de la Pampa Salitrera, muestra que la población extranjera, ya sea que cuando esta parte del continente del país era peruana, era de casi un 32%. Se da vuelta la situación y siguen manteniéndose las mismas tasas. O sea, Iquique, las regiones transfronterizas, siempre han sido zonas cosmopolitas. Entonces, hay que tener cuidado cuando el discurso intenta intervenir desde una perspectiva hegemónica con relatos que buscan satanizar o endemonizar situaciones que han estado en la historia del país desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es una invitación a reflexionar un poco más allá de cómo se está tratando hoy día la situación de la migración, y particularmente la situación de las relaciones políticas entre los países. Y por eso es importante este espacio. Yo creo que es importante esta discusión en un canal municipal que se haga desde esa perspectiva. Nosotros nos tocó, en la oficina del diputado Gutiérrez, tomar un tema que fue muy candente acá cuando fue el tema del cruce de los dos militares bolivianos por la frontera. Y ahí los medios de comunicación hubo una polaridad. Ah, porque en definitiva algunos hablaban de invasión, que era una locura entender que dos conscriptos bolivianos que se perdieron en el desierto estaban invadiendo Chile, y los otros que llamaron a la racionalidad. Pero al final del día es un tema que nosotros tenemos que aterrizar en la gente, en la ciudadanía, que se dé cuenta
que el desarrollo de la ciudad está en la integración. Lo vemos en Zona Franca, las ventas de Zona Franca, si uno quiere ir ya a números, más del 55% es a Bolivia. Ah, entonces, cuando uno dice, nos vienen a quitar el trabajo, no es así. O sea, si uno quiere aterrizar de cómo funciona la mecánica de la integración, te das cuenta que al final la economía boliviana hace crecer a nuestra economía comunal. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con el tema de Paraguay. Entonces, la idea es aterrizar a la gente, acá somos todos necesarios. Ah, no entrar a discriminar, como bien decía Rodrigo, nosotros hacemos ya una diferencia entre el jugador de fútbol, donde lo aplaudimos y lo valoramos su esfuerzo, pero no hacemos lo mismo respecto a otras personas que pueden cumplir otro rol en la sociedad y que tienen todo el derecho a hacerlo. Ese es un punto. Hay que verlo como un derecho. Y no le podemos exigir a ningún extranjero exigir que tenga... Lo único que quizás uno le puede exigir que no tenga antecedentes penales, quizás que sería como mucho. Pero mucho se habla que no, que exigirle título universitario, posttítulo. ¿Qué pasa con los chilenos que salen al extranjero? Eso yo iba a decir. Hay muchos chilenos que también... Y la migración en Chile se da desde hace mucho tiempo. Bueno, algunos que tuvieron que irse obligados en el tiempo de la dictadura. En dictadura pasó. Y en muchos países recibieron sin ningún problema a miles de chilenos, donde no hubo ningún inconveniente si no le preguntaron de dónde venían, cuál era su situación política, cuál era su situación económica, si tenían estudios. No, lo recibieron sin ningún problema. Entonces, al final también nosotros tenemos que aprender de esa historia. Ah, cuando mucha gente a veces dice, no, acá que quieren seguir hablando del pasado. No, lo importante es ver el pasado para tomar nuevas acciones hacia el futuro. Para que podamos construir una sociedad mejor. Hay un tema, como anécdota, imagino esta, ya. Pero es cortito. Cuando se da el debate, es como para que notemos cómo particularmente la derecha chilena toma el debate de manera casi ridícula, por así decirlo. Cuando, por ejemplo, ahora entiendo que lo que se está discutiendo es que los migrantes tengan, por ejemplo, garantías, que vengan a trabajar, dice la derecha, ¿cierto? Que tengan un contrato. Esos mismos requisitos, cuando se dio el debate, por ejemplo, para abolir la esclavitud, se decía que un esclavo no puede ser libre si no tiene trabajo. O sea, el esclavo tenía que mostrar que estaba contratado para poder apelar a su libertad. Y eso fue hace más de 100 años. O sea, los mismos argumentos se están construyendo hoy día para sostener que la migración es peligrosa. O sea, que un migrante llegue a Chile solamente si tiene ciertas condiciones garantizadas o es de alguna manera de un lugar determinado o tiene ciertas condiciones. Entonces, hay que despejar el polvo de la paja y ahí empezar a construir una visión, como bien dice Matías, sostenida en otros términos, ¿no? Y esa es la invitación que hace. Perfecto. Matías, Rodrigo, les queremos agradecer un tema que en lo particular a mí me apasiona mucho, el tema de lo que es la política. Los chiquillos allá no entienden mucho porque con suerte fueron a paseos de curso, entonces no tenemos que bajarle un poquito la conversación. Muchachos, muchas gracias cada uno de ustedes. Matías, muchas gracias por estar acá. Rodrigo, esperemos que podamos tener estos espacios para seguir conversando de estos interesantes temas. Que les vaya muy bien. Gracias a ti.